Guardemos un minuto de silencio. Bueno, gente, como sabéis o no, ha fallecido Francisco Ibáñez, el creador de Mortadelo y Filemón, el genio de los cómics de humor español. Si no sabéis quién era, pues fue un dibujante de cómics español de Barcelona. Aquel hombre llevaba haciendo cómics desde 1952. 1952. Comenzando por la revista Pulgarcito, haciendo tebeos de una página. Tebeos de humor, por supuesto. Ibáñez ya había creado muchos personajes, pero en 1958, repito, en el año 1958, creó a los famosos agentes Mortadelo y Filemón, empezando como una parodia de Sherlock Holmes, que se convirtió en un gran éxito español. Yo, por desgracia, nunca llegué a conocer a Ibáñez en persona, pero si fuese así, solamente quería decirle que gracias por su inspiración, porque sin él no habría sido el dibujante que soy. Ese hombre fue una inspiración para todos y nos hizo reír durante décadas, y por esa misma razón le echaremos de menos. Descansa en paz, Ibáñez.